Esto nomás tu patros, caí tu juyu, caí tu hagiu, neumatos, amén. Pater gemón, oentois uranois, hagiasceto to onomasu, el feto ge basilei asu, genefeto to thelemasu, hosen uranoi kai epiges. Ton arton gemón ton epiusion, dos gemín semeron. Kai apes gemín, tau peilema ta gemón. Hos kai gemeis apekamen, tois o peiletais gemón. Kai mes einenkes gemas a la rusa y gemas, apotú ponerú. Jaire María, que jaritomene, o curios metasu. Euloge mene siu en guneixin, cae euloge menos jocarpos, te escoiliasu y Jesús. Hagia María, Mater Theu, proseu hypergemon ton hamartolon, nun caiente hora tu thanatu gemon. Amén. Esto onoma tu patros, cae tu huiu, cae tu hagiu, neumatos. Amén. A continuación, nosotros vamos a comenzar uno de los temas más importantes de la lengua griega, porque es su característica sustancial. Y es muy importante para nosotros por varias razones. Porque la palabra caso, que obviamente describe lo que nosotros llamamos declinaciones, es la parte más preocupante para los hablantes de una lengua sin declinaciones. Nosotros en la lengua española, pues hemos perdido las declinaciones entre comillas, y como no pensamos bajo ese criterio, pues entonces las declinaciones para nosotros se vuelven como una cosa bastante compleja. Lo podemos observar ahora. Si cada uno intenta recordar todas las declinaciones de la lengua latina, podría ser que lo hiciera, podría ser que no lo hiciera. Y aunque lo hiciera, la pregunta sería, ¿sabría yo aplicar esas declinaciones dentro de un discurso, dentro de un escrito o reconociéndolas a partir de textos que yo tenga frente a mí? Entonces, las declinaciones, como no son parte, digamos, de nuestra naturaleza lingüística, entonces para nosotros se convierten como en una especie de grande imposible. La pregunta que yo me hago para comenzar, y con esto yo espero que podamos al menos bordear la frontera de un tema que de pronto a alguno, a algunos todavía les cuesta y que podamos al menos sentar unas bases claras, me parece que podríamos partir de esta pregunta. ¿Qué significa la palabra caso? Porque me parece que eso podría ayudarnos bastante a nosotros. Un caso es aquello que va a indicar las funciones lógicas que una palabra, un término, un vocablo, como un artículo, como un sustantivo, como un adjetivo, como un pronombre, sostienen al interno de la frase. Entonces, es muy importante la palabra caso porque si la palabra caso me permite a mí visualizar las funciones lógicas, eso significa una cosa bien interesante. Que mientras, por ejemplo, en español muchas veces nosotros nos confundimos en tratar de determinar cuál es el complemento directo, cuál es el complemento indirecto o el complemento de medio o hasta el sujeto de una proposición, porque nosotros pues no declinamos ni ponemos las palabras con casos, pues en griego eso sí se puede visualizar. Y entonces, como el griego nos presta una ayuda a través de declinaciones, nosotros fácilmente, entre comillas digo fácilmente porque a veces es un poco complejo, podemos determinar qué función lógica tiene una palabra al interior de una proposición. Y miren, aquí estamos hablando de funciones lógicas por el momento, nada más del artículo, el sustantivo, el adjetivo,
y en este caso el pronombre, porque también hay funciones lógicas para el verbo y el resto de categorías gramaticales. Pero en este caso yo me ubico, perdón, redundantemente en la palabra caso. La palabra caso es lo que me ayuda a mí a reconocer qué función lógica tiene o un artículo o un sustantivo o un adjetivo o un pronombre. Eso es bien importante para poder comprender exactamente qué se quiere decir cuando se dice algo. En otras palabras, como ustedes pueden ver en pantalla, el caso que nos va a señalar a nosotros, nos va a señalar lo que en español llamamos los complementos que constituyen una proposición. Porque está bien que el español no tiene declinaciones, pero el español sí tiene funciones lógicas de cada una de las palabras. Por ejemplo, cuando yo digo yo como una manzana, yo puedo encontrar ahí dos funciones lógicas. Primero la del sujeto, yo, que ejecuto una acción y la acción que tiene que ver directamente con un objeto modificando lo que es la manzana. Yo tengo un sujeto y un complemento directo. Los tengo incluso si no los declino, incluso si mi lengua no declina. Pero ahí tenemos un sujeto y un complemento directo. En griego eso sería todavía más evidente porque primero que todo el sujeto yo lo tengo que declinar en el caso nominativo porque es el caso del sujeto como veremos a continuación. Y la manzana, que es el objeto directo, yo la tendré que declinar como eso, en acusativo, porque es el caso que corresponde al complemento directo. Entonces, miren, los casos van a señalar los complementos que constituyen la proposición. Y por eso, de acuerdo al caso que cumplen, va a corresponder una desinencia determinada. Entonces, la desinencia siempre está en relación al complemento. Desinencia y complemento se tienen que relacionar sí o sí. Y diciendo esto, me parece que sea también importante de nuestra parte reconocer algo más, que para formar los complementos en la lengua que estamos estudiando, tanto el griego como el latín realizan algo. ¿Qué? La construcción de casos. El latín, por ejemplo, nos da a nosotros seis casos, a través de los cuales nosotros podemos identificar los diferentes complementos de una oración, de una frase o de una proposición. Ya sabemos nosotros que la lengua griega solo nos ofrece cinco de ellos. Y no siempre esos cinco. Por ejemplo, en el sustantivo vamos a encontrar los cinco casos clásicos que conocemos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Si me traslado yo a lo que sería el artículo o el pronombre, yo no voy a encontrar el caso vocativo. No existe para los artículos y no existe para los pronombres. El adjetivo puede tener también vocativo. O sea que no siempre vamos a tener los mismos casos para cada una de esas categorías gramaticales. Los casos citados para el sustantivo los encontramos en el adjetivo, pero cuando me encuentro con el artículo o con el pronombre, desaparece el caso que llamamos vocativo. Eso quiere decir que el griego también tiene su propio sistema de estructuración, de manera que no siempre el latín nos va a servir como medio para comprender el funcionamiento de la lengua griega. Y queridos muchachos, generalmente los complementos, tanto en español como en griego, son numerosísimos. Y como son numerosísimos, entonces, aparte de los casos, también los latinistas, los griegos, hicieron otra serie de construcciones para crear complementos. Y para crearlos, utilizaron las preposiciones. Entonces, llegaremos en el próximo semestre a ver qué tipo de complementos se crean con las preposiciones. Les propongo un ejemplo. Si yo digo acá la casa de mi mamá, esa preposición de, que obviamente es fácil de proponer
en una lengua como el griego o el latín, porque va hasta declinar, puede también aparecerme no simplemente declinado, sino a través de otra preposición. Es decir, introducirlo con una preposición verdaderamente y propia, sin tener que llegar a esas declinaciones en genitivo. Y ahí tendríamos nosotros un complemento posesivo, un complemento de posesión. O si yo digo, por ejemplo, la mesa de madera, ese de madera, por ejemplo, está introduciendo un complemento material que me dice con qué instrumento o con qué elemento ha sido hecho esa mesa. Entonces, frente a lo que yo llevo conversando con ustedes, no solo las declinaciones son suficientes o los casos, los cinco casos del sustantivo son suficientes para construir todos los complementos, por ejemplo, en la lengua griega. Y en ese sentido, entonces, la lengua está muy enriquecida porque no solo funciona con declinaciones ahí, sino que también se va a ayudar de otros elementos como las proposiciones. En definitiva, cuando nosotros hablamos de la lengua griega, vamos a hablar de dos tipos de caso. Ya lo sabemos nosotros porque ya hemos hecho las declinaciones, al menos de la segunda, masculina, femenina y neutra. Y sabemos que la agrupación de casos tiene dos clasificaciones en concreto. O sea, los cinco casos se pueden agrupar primero en aquellos casos que llamamos directos y segundo en aquellos casos que llamamos indirectos. Casos directos, casos indirectos. Entonces, tanto si yo voy a hablar de complementos, como por ejemplo voy a hablar de complemento directo, complemento de medio, declino las palabras de manera adecuada para poder expresar esa clase de complementos, también lo puedo hacer utilizando preposiciones. Y esto es un adelanto in primis de lo que se ve en el segundo semestre. Las preposiciones siempre gobiernan casos. Es decir, cuando yo utilizo, por ejemplo, la preposición apo, como de apocalipsis, apo, todas las palabras que vienen a continuación de apo están siempre declinadas en caso genitivo. O sea que tanto si no utilizo preposiciones como si las utilizo, siempre tendré que declinar. Otro ejemplo. Si quiero decir Asia en la lengua griega, utilizaré una preposición que se dice eis. Por ejemplo, ustedes han visto eisto onoma tu patros. Esa palabra eis, que para nosotros podría ser en el nombre del padre, generalmente es una preposición que indica movimiento. Entonces, como si yo dijera hacia el nombre del padre, hacia el nombre del hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ese eis, por ejemplo, es preposición que únicamente gobierna el caso acusativo. Entonces, todas las palabras que van después de eis piden el acusativo. En definitiva, queridos muchachos, los complementos siempre se determinan por los casos, mientras otros por la combinación entre preposiciones y casos. Todo eso queda englobado en la idea de estos casos que están agrupados en estas dos clasificaciones, casos directos, casos indirectos. Vamos a hablar de los casos directos. Los casos directos son tres, son el caso nominativo, el vocativo y el acusativo, como ya lo hemos establecido desde hace rato. Caso nominativo, vocativo y acusativo. Pongan mucha atención a lo que voy a decir de cada uno de estos casos. Hablemos del caso nominativo. Por el latín ya sabemos nosotros que el caso nominativo es el caso de lo que llamamos sujeto o de lo que llamamos nombre del predicado. Sujeto o nombre del predicado. Vamos a comprender qué son esas dos cosas. Yo creo que sujeto se entiende como aquel que realiza, padece o del cual habla el predicado. Yo creo que eso se entiende. Puede de pronto no entenderse bien
Lo otro, lo del nombre del predicado que en un momentico pues pienso explicarlo. Bien, entonces, si yo quiero tener el sujeto o encontrar el sujeto de mi oración, yo tengo una oración cualquiera y quiero encontrar su sujeto, lo tengo que buscar ¿en qué caso? En caso nominativo. Pueden existir sujetos en otro caso, sí, pero eso es tema muy posterior y eso es tema ya muy evolucionado. Pero por el momento, el caso del sujeto es siempre nominativo y así nos vamos a quedar. O sea, si yo voy a buscar cuál es el sujeto del verbo, tengo que buscar que la palabra esté en nominativo. Ya, por ejemplo, conozco el nominativo de palabras masculinas o femeninas y de palabras neutras de la segunda declinación. Y de acuerdo a ese criterio, yo me debo de concentrar. Ahora, muchachos, ¿cuándo usamos el caso nominativo? Repito, cuando el sustantivo se convierte en el primer argumento o sujeto, porque es la misma manera de llamar sujeto o primer argumento de un predicado. Yo quiero que ustedes observen entonces la expresión o la frase, la oración que he propuesto acá y que ustedes pueden ver en pantalla. Voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que me colabore o libremente, ¿quién me quiere colaborar? Dale, hijo, yo veo aquí del Redentor in Mater a uno que me está levantando la mano, pero como está tan lejos, no alcanzo a distinguir el rostro. ¿Quién es? Carlos Mario. Hola, Carlos Mario. Bien, bien. Te voy a pedir que leas esa proposición en griego y vamos a tratar de hacer el ejercicio del análisis morfológico y después sintáctico de la oración. Dale, hijo, léela, por favor. Hoy, angeloi, eisi, ojloi. Bien, quédate ahí, hijo. Yo voy a analizar el verbo, hijo, de las palabras que están ahí, aunque no sepas qué se puede parecer a un verbo. ¿Qué crees, qué crees tú que sea un verbo? Ahí. Pues yo creo que sería eisi. Sí, hijo. Sí. Ustedes ya conocen la palabra angeloi, ya conocen la palabra ojloi porque forma parte de nuestro vocabulario. Entonces, lo que nos queda es el verbo. Yo lo voy a definir. Una vez que lo defina, entonces ya hacemos el otro ejercicio de mirar los otros elementos. Eisi es un verbo en presente indicativo activo, es de la tercera persona del plural y viene de otro verbo que es el verbo ei, mi. O sea, esto va a significar ellos son o ellos están. Cualquiera de estas dos cosas. Ahora, yo tengo un verbo. Para poder saber quién ejecuta, padece o de qué se está hablando ese predicado, de qué o de quién están hablando, entonces yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Quién ejecuta la acción? ¿O de quién se habla en la acción? Pues cuando yo me hago esa pregunta y me la respondo, entonces puedo determinar el primer argumento. Hijo, te puedes hacer la pregunta o te hago la pregunta. ¿Quién es el que ejecuta la acción? ¿O de quién o de qué cosas se está refiriendo? ¿A qué cosas se está refiriendo el verbo? Sería angeloi. Claro, sí. Tenemos acá hoy ángel. Ese es el primer argumento o lo que nosotros llamamos el sujeto. Vamos a analizar el sujeto, porque el sujeto tendría que concordar con algunos elementos del verbo. Analicemos la palabra angeloi. Dime, hijo, ¿qué categoría gramatical es esa palabra? Artículo, verbo, sustantivo, adjetivo. Un sustantivo. ¿Es un sustantivo? ¿En qué caso se encuentra? Nominativo. Nominativo. ¿Qué género es? Es masculino. Masculino. ¿Y qué número es? Plural. Muy bien, es plural. ¿Te acuerdas de qué palabra viene en el vocabulario, así como viene citado dentro de los diccionarios? Ángelos, ángelu, o.
Bien. Angelos, angelu, ¿qué traduce esa palabra ahí? Los ángeles. Muy bien, los ángeles o los mensajeros, porque podría ser simple mensajero. Entonces, los mensajeros tenemos acá. Los mensajeros. No hemos visto nosotros los artículos, pero en todo caso hemos llegado sin saberlo al artículo nominativo masculino plural, hoy. Eso es lo que nosotros llamamos el sujeto. Hijo, te pregunto una cosa. ¿Qué será entonces la otra palabra que quedó ahí? Analicémosla morfológicamente hablando. ¿Cómo la describimos morfológicamente? ¿Qué categoría gramatical recibe esta palabra? Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, ¿qué es eso? Es que no me acuerdo qué es Floyd. No te preocupes por el significado, pero trata de intuir el análisis morfológico, que ya después definimos todo lo otro. ¿Qué crees que ya puede hacer? Un adjetivo. Tú dices un adjetivo. Yo te colaboro acá, te voy a colocar que es un sustantivo. Aparte, viendo la terminación, muchacho, ¿cuál sería el caso, el género y el número? Sería nominativo, Bien, bien, género, masculino, número. plural. Bien, ¿de qué palabra la podemos construir? ¿De qué palabra vendrá? Debe ser ojos. Muy bien, ojlos. Oflu. Bravo. O. Muy bien. Aquí tenemos nosotros el sustantivo cuyo concepto significa multitudes. Entonces, si traducimos literalmente cómo nos queda toda la oración. Ya los mensajeros son, ¿Recuerdan? no, Sí, los mensajeros son muchos. multitudes, sí, muchos, multitudes está bien. Entonces, queda faltando una cosa en lo que tú estás diciendo. Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el verbo. Esta palabra sintácticamente, ¿cómo la definiremos? La definiremos como nombre del predicado, que está en nominativo. O sea, con el nominativo, el caso del nominativo, yo puedo construir sea el sujeto, sea el nombre del predicado. ¿Qué es el nombre del predicado? El nombre del predicado funciona cuando en la oración existen verbos cópula. Recuerden que los verbos cópula son verbos como ser o estar o verbos equivalentes a ser o estar, llegar a ser, volverse, etcétera. En ese tipo de verbos no se transmite realmente una acción, no hay una acción que afecte otra cosa. Es como un signo de equivalencia. Cuando yo digo yo soy sacerdote, yo tendrá que estar en nominativo y sacerdote tendrá que estar también en nominativo. Pero mientras el yo es el sujeto de la oración, el sacerdote lo llamaremos el nombre del predicado. ¿Por qué? Porque se está diciendo algo del sujeto. En este caso, se está diciendo que los mensajeros, o si queremos los ángeles, son ¿qué cosa? Multitudes. Es como una manera de describir el sujeto, de decir algo del sujeto. Y porque está en la posición después del verbo o en función del verbo, por eso lo llamamos no sujeto, sino nombre del predicado. Generalmente en griego el sujeto está acompañado por el artículo, mientras que el nombre del predicado no lo tiene. En conclusión, con el caso nominativo yo puedo construir por el momento, hay más cosas, pero por el momento digo estas dos. Estamos apenas en la introducción. Tanto el sujeto, que es el primer argumento de toda oración, después de ver el verbo, me pregunto quién lo ejecuta o de quién está hablando. Y con el nominativo puedo construir el nombre del predicado, Carlos Mario. Eso es claro para ti también.
Bueno, Carlos, aquí te pongo el punto respectivo por tu participación. Bien, ¿para alguno hay alguna dificultad en esto que estamos diciendo? Y puede Padre. preguntar en este momento. Claro, dale, hijo. Padre, ¿puedo entonces poner como conclusión de regla general que cada que haya un verbo copulativo, en el predicado debe haber un complemento del nombre, un nombre del predicado, perdón? Exacto, no necesariamente, hijo, porque te lo digo de esta manera. Yo puedo simplemente tener un verbo y un predicado y basta quedarme ahí, podría tener. Pero si tengo un verbo cópula, eso puede pasar. En el Evangelio de Juan estamos llenos de ese tipo de estructura. De pronto alguno me sabe dar ejemplos de ese tipo de estructura tomando el Evangelio de Juan, que es propio del contexto que nosotros creemos, vivimos y celebramos. Yo Yo soy el soy. pan de vida. Yo soy el pan de vida. La semana pasada yo qué era. La vid. Yo la vid. Y si Yo me soy voy la para vid. atrás, yo soy el buen pastor. Entonces, mire, sí, por Yo ejemplo, soy ahí el pan tenemos pastor. ese tipo de estructura donde hay un verbo cópula que generalmente, aunque no siempre, puede tener un nombre del predicado. Esto lo dejo porque esto funciona tanto en latín como en griego y en nuestra lengua española. Yo espero que este concepto quede claro. O sea, lo que yo trato de enseñar en este momento es que para construir el sujeto en la lengua griega y el nombre del predicado, esas dos cosas tienen que estar en un caso que llamamos el nominativo. No lo puedo tener, al menos por el momento, en otro tipo de casos. Digo siempre eso, que al menos por el momento, porque nosotros vamos viendo que la gramática poco a poco y la sintaxis la vamos conociendo y entonces iremos agregando más cosas. ¿Es claro esto para todos? Bien, vamos entonces al segundo caso, que es, bueno, aquí hay una pregunta del Redentoris. Sí, padre, tengo una pregunta, pero como gramatical, ¿no? En Angeloi. ¿Por qué Angeloi tiene doble tilde? O eso lo Bueno, veremos hijo, más eso sí, eso lo veremos más adelante. Esta, como otras palabras, tienen doble tilde por cuestión de que eisi, ves la palabra eisi, el verbo, es una palabra enclítica que no tiene acento. Tiene sí. dos sílabas y para poderse apoyar, recuerda que las palabras enclíticas necesitan de la palabra anterior. Pero como el acento de la palabra anterior está tan lejos, no es trisilábica. Mira lo que digo, angeloieis. Son cinco sílabas muy largas. Entonces se colocó un acento intermedio para ayudar a la correcta lectura del verbo que no tiene acento en este caso. O sea, lo digo simplemente así, aunque de pronto puede quedar como nubulosa la cosa, pero ya llegaremos a ese punto. ¿Ok? Listo, padre, gracias. Bueno, y te corrijo una cosa, no angeloi, sino angeloi. La primera gamma es gamma nasal porque es gamma gamma, la primera se vuelve nasal y la segunda gamma siempre es una fuerte gamma, o sea, angeloi. Ese geloi, como del inglés angel, no se utiliza en griego. ¿Ok? Listo, padre. Bueno, mijo, vámonos al siguiente caso que es el caso vocativo. El caso vocativo se utiliza únicamente para una cosa. Se utiliza para lo que nosotros conocemos como el complemento de la vocación. ¿Qué es eso? Cuando yo llamo a alguien, por ejemplo, en los textos bíblicos, se utiliza mucho que en las oraciones, cuando se apela a Dios, cuando se le llama, su nombre esté hecho en vocativo, esté declinado en caso vocativo. Las palabras que están declinadas en el contexto de una oración, de una frase, en vocativo están cumpliendo una función, la del complemento de la vocación, complemento de vocación. Por ejemplo, si yo quisiera llamar a, en este caso concreto, como dice el ejemplo que tengo acá, al Señor, yo utilizaría una interjección que ustedes ven acá. Esto no es un artículo, esta es una partícula griega que corresponde a nuestra interjección o.
que puede usarse, puede no usarse, a veces aparece, otras veces no. Recuerden el himno nacional tan usado durante estos días, oh gloria inmarcesible. ¿Qué estoy haciendo yo cuando canto el himno colombiano? Estoy invocando la gloria eterna como si se tratase de una persona. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, la estoy llamando. En este caso yo tengo oh Kyrie. Vamos a analizar la palabra Kyrie, que sería alguno que me ayude, por favor, quien quisiera ayudarme. Chupad. Dale, pues, Juan Fernando. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que decir es que es un sustantivo. Muy bien, un sustantivo. Singular. Muy bien, singular. Masculino. Masculino, ¿y cuál es el caso? El caso es vocativo. Muy bien, el caso vocativo, ¿de qué palabra viene? Kyrios. Kyrios. Kyriu. O. Kyriu. O. Recuerden que como debo en el genitivo de colocar una sílaba larga al final, entonces el acento me toca desplazarlo a la siguiente siguiente. Kyrios. Kyriu. O. Muy bien. ¿Cómo lo hemos traducido? Hemos dicho, oh señor, o sea, la palabra solita Kyrie puede significar ya, oh señor. Pero puedo agregar, si quiero, esa partícula en griego que equivale a nuestra interjección, oh. Oh Kyrie, oh señor, que es lo que significaría. Pues cuando encontremos este tipo de construcciones y yo les pregunte sintácticamente esto qué es, ustedes no me van a decir vocativo, ustedes me van a decir complemento de vocación. Es aquí donde yo me detengo un poquito. Una cosa es analizar morfológicamente y otra cosa es analizar sintácticamente. La morfología yo ya se las he venido enseñando con las diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, en el verbo, la morfología me da a mí entender que el verbo tiene un tiempo, un modo, una diátesis, una persona, un número. En cambio, en un sustantivo, la morfología me dice a mí la categoría gramatical, el caso, el género y el número. La sintaxis se refiere a la función de esa palabra en el contexto de una frase o de una oración, como ya en la última clase, no me acuerdo cuándo, perdónenme, lo había ya descrito. En este caso, si yo me encuentro con un nominativo y yo les digo, hágame el análisis morfológico de esa palabra en nominativo, ustedes pueden pensar en dos cosas. O una es el sujeto, o segundo es el nombre del predicado. Y cuando llegamos al vocativo, si yo les digo, hagan el análisis sintáctico de esta palabra, solamente tenemos una posibilidad, decir que es el complemento de vocación, complemento de vocación. Vamos al siguiente caso directo con el cual cerramos los casos directos y pongan mucho cuidado porque estos casos que vienen ahora se vuelven un poquito ya más complejos y más específicos. Tenemos a continuación lo que nosotros denominamos el caso acusativo. Atención, queridos muchachos, porque con el caso acusativo, sintácticamente yo construyo un complemento que ustedes conocen muy bien, se le denomina complemento objeto. Objeto directo, complemento objeto es este. Se usa cuando el sustantivo es el segundo argumento. Recuerden que el primer argumento es el sujeto y el complemento directo, en cambio, es el segundo argumento, objeto directo del predicado. No siempre existe. Por ejemplo, si tenemos verbos cópula, no vamos a tener complementos directos. Para tener complementos directos, esto es parte del español, muchachos, y del latín. Esto no es parte, pues, del... Esto es parte también de esta lengua griega, pero esto es una cosa que supongo ya la saben. Si no la saben, en todo caso, paren oreja. El complemento directo solo puede existir con verbos transitivos. O sea, verbos que mueven, que hacen que la acción transite del sujeto directamente hacia un objeto. Vuelvo al ejemplo que coloqué ahorita, tonto. Yo como una manzana, yo sujeto, primer argumento,
como modificando el primer objeto que me encuentro, que se llama la manzana. La mordí, me la comí. Entonces la manzana se vuelve el objeto directo de la acción. Allí transitó la acción. Se necesita un verbo que construya, que se construya de forma transitiva para que existan los complementos directos. Algunos verbos en griego están obligados a tener complementos directos. Otros verbos nunca van a poder tener complementos directos. Eso lo veremos más adelante cuando estudiemos más esta lengua. En todo caso, cuando yo hablo de complemento directo, me refiero al segundo argumento u objeto directo del predicado. Entonces, quiero proponerles a ustedes la siguiente proposición. ¿Quién quisiera ayudarme a hacer el análisis? Dale, hijo, pues entonces. Del redentor. Vamos a leer la frase. Joteos apostelei angelón. Bravo. Ahora lo que vamos a hacer, hijo, lo primero que vamos a hacer y que me voy a cansar hasta que quede grabado es, lo primero que hago en griego es analizar el verbo si existe. No voy a analizar otra cosa. ¿Por qué? Porque a diferencia del español, que tiene a veces un orden muy preciso, el griego tiene un orden diferente. Entonces a veces el verbo podría aparecer al final o al inicio, o como está ahí. Entonces, por eso, primero el verbo, que es el elemento que me crea las relaciones lógicas. Hijo, ¿cuál es el verbo? Padre, el verbo es apostelei, que significa envía. El sujeto sería oteos, que es Dios. Dios envía, y el complemento directo sería angelón. Digo, angelón, que es los ángeles. Entonces, traduciría, Dios envía a los ángeles. Vas a parar ahí porque hay un pequeño error, pero me sirve ese error tuyo para ir trabajando esto, que me parece todo lo que has dicho es justo hasta eso último. ¿Por qué? Es aquí donde se requiere el análisis morfológico. Tú has acabado de hacer el análisis sintáctico. Has dicho que Joteos es el sujeto y lo tenemos en qué caso. Vamos a analizar. Me vas a decir Theos. Ya me dijiste que es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de Theos? Qué pena, padre, me repito, es que por acá me están hablando. Tranquilo. ¿Cuál es el caso de Theos? Es un sustantivo. Es una categoría gramatical sustantivo, pero ¿cuál de los cinco casos es nominativo, es genitivo, es dativo? ¿Qué es? Nominativo. Nominativo, ¿cuál es el género? Singular. ¿Género? Género masculino. Masculino y número singular. ¿Puedes hacer, por favor, la enunciación como debería estar en el diccionario? O sea, tendría feos. Feos, feu, jo. Muy bien, feos, feu, jo. Ahí tenemos la... Y entonces tú justamente haces este análisis. Analicemos esto. ¿Qué es lo que es esto, hijo? Pues que anuncia el género. Eso sería el artículo. Que tiene que concordar con el sustantivo que está determinando el caso, género y número. Entonces, si concuerda en caso, género y número, ¿cómo describo el artículo? Como él, no sé. Sí, se escribiría artículo nominativo masculino singular. Hijo, tú usas el español como fuente de apoyo. Date cuenta que yo no voy a decir nunca el casa, o yo no voy a decir nunca la, perdón, nunca voy a decir la car. Hay que concordar el artículo con el sustantivo al que se está determinando. Y si ahorita decíamos que declinables son el artículo, el adjetivo, el sustantivo y el pronombre, pues el artículo tiene los mismos datos en la declinación, es decir, tiene un caso, un género y un número. Entonces aquí literalmente decimos el Dios. Ya después veremos esto, cómo se traduce. Tú justamente dices apostelei, pero yo quisiera que me hicieras el análisis morfológico de apostelei. ¿Cuál es la categoría gramatical? Ya me dijiste verbo. ¿Cuáles son los otros elementos? ¿Cuál es el tiempo?
¿Cuál es el tiempo de este verbo? Está en presente. ¿El modo? Indicativo. ¿La diátesis? Activo. ¿La persona? Tercera. ¿Y el número? Singular. ¿De qué verbo viene? De apostelo. Muy bien, apostelo. Hasta aquí vamos bien. Tú dijiste, este es el núcleo del predicado. Así es como llamamos en sintaxis al verbo, núcleo del predicado. Le has preguntado al núcleo del predicado, ¿quién es el que envía? ¿Quién ejecuta la acción? Y te ha respondido Dios. Entonces aquí hemos llegado, como dices tú, al sujeto. Y dijiste ahorita que este era el complemento directo, porque ahí es donde recae la acción. Es decir, ¿Dios envía qué? Dios envía, dijiste, mensajeros. Vamos a analizar la palabra ángelo. ¿Es un qué, dijo, como categoría gramatical? ¿Cómo la coloco? Es un sustantivo. ¿Sustantivo? ¿Cuál es el? Acusativo. Muy bien. ¿Cuál es el género? Neutro. No. El género es masculino. ¿El número es? Plural. No, en cambio es singular. Aquí está el error tuyo. Singular. ¿De qué palabra viene? Reconstruyámosla. Ángelos. Ángelos. Miren, es muy importante para todos y yo me baso en el error tuyo de haber traducido ángelos como si fuera un plural, porque para poder analizar una frase y hacer una traducción no me sirve solo el análisis sintáctico. Y a veces es un error de los principiantes olvidarse de elementos. Puede hacer ambos análisis, sintáctico al mismo tiempo morfológico, porque en ese caso las dos primeras palabras, muy bien. Pero angelón es singular. Y si es singular, ¿cómo traducimos entonces la proposición? El ángel. ¿Traducirá toda? El Dios envía al ángel. Muy bien, está muy bien, hijo. ¿Me das tu apellido, por favor? Contreras. Contreras Grisales, John Esteban, listo. Gracias, hijo. Muchas gracias por la ayuda. Padre, yo también tenía pues como una pequeña duda y respecto a lo del taller. Porque en el taller, por ejemplo, aparece el complemento directo y aquí dice, usted que solo no lo pone, no lo anuncia como complemento objeto. No hay problema, hijo. Yo acabé de decir complemento objeto o complemento directo. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos nombres no es problema. Un complemento objeto directo es la misma cosa. ¿Listo? Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes, hijos. Bien. Como ven, entonces, acá nosotros hemos hecho el análisis del complemento directo. Entonces, ¿qué es lo que estoy pretendiendo decir cuando digo todas estas cosas? Estoy diciendo que para construir el complemento objeto directo de una proposición, voy a necesitar la declinación en caso acusativo. Si yo no tengo el caso acusativo, no puedo hablar de complementos directos, sino que tendría que hablar de otro tipo de complementos. Entonces, ya deben saber ustedes, el primer argumento o lo primero que yo voy a hacer cuando voy a analizar una proposición es irme al verbo, si existe, porque en griego puede que no exista. Si existe verbo, tengo que analizar qué tipo de verbo es. Si es un verbo cópula, yo no puedo pensar en cópula, en complementos directos ni nada de eso. Tengo que pensar en un sujeto como primer argumento y posiblemente en el nombre de un predicado. Si en cambio el verbo es un verbo de tipo transitivo, es decir, que comunica la acción hacia algo, tengo que preguntarme por los dos argumentos. Primero el sujeto, primer argumento, y el segundo argumento, el complemento directo, es decir, o complemento objeto donde transita la acción. Y ahora vamos a los casos indirectos. Y comencemos con el caso del genitivo, que es lo que nosotros llamamos el
complemento de especificación. Bueno, perdón, caso indirecto son genitivo y dativo. Y comenzamos directamente con el genitivo, que sería el complemento de especificación y que puede indicar distintos tipos de relación. Yo les voy a decir algunos de los tantos, aquí no me voy a detener mucho, porque realmente las relaciones que crea el caso genitivo son muy variadas como para expresarlas o exponerlas todas en esta introducción. Las iremos viendo a medida que vaya fluyendo nuestro curso. Entonces, tengo el caso genitivo, es el caso que denominamos nosotros el caso de especificación. Claro, ¿por qué especificación? Porque cuando yo tengo una estructura con el genitivo, se me está diciendo algo más de lo anterior. Por ejemplo, yo me como la manzana de Juan. Se podría decir con sentido completo, yo me como la manzana y acabamos el asunto. Pero cuando yo estoy agregando de Juan, lo que estoy haciendo es especificar que esa es la manzana de una persona y no de otra. Por eso yo me como la manzana de Juan. Entonces es un complemento de especificación con funciones diferentes, porque puede indicar, por ejemplo, en este caso, la relación de posesión o de pertenencia. O sea, la manzana le pertenece a Juan, no a otra persona. Pero también yo podría decir en español, yo me como un pedazo de pan. Es decir, yo no me estoy comiendo todo el pan. La relación que se está creando acá, o la especificación mejor, es una especificación que nosotros llamamos la parte de un todo. Yo no me como todo el pan, sino una parte de él, un pedazo de pan. Podría ser un pedazo de torta o podría ser cualquier otro pedazo. Pero en este caso, cuando digo de pan, estoy hablando la parte de un todo. O también yo podría hablar de otro tipo de expresiones y podría continuar con diferentes relaciones en cuanto se refiere al complemento de especificación. Dos ejemplos en griego tenemos acá que no voy a pedir el favor a ninguno de ustedes porque son sencillos. Dicen lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablo de la relación de posesión o de pertenencia, tengo esta frase de acá. Tostoma tu anthropo. Creo que ustedes ya puedan adivinar que tu antropo, por la terminación u, se trata de un genitivo singular. ¿Qué traduciríamos como? Tu antropo, ¿qué traduce? ¿Qué podría traducir tu antropo? Del nombre. Del hombre. Del hombre, tú es el artículo en genitivo. Entonces estamos hablando de algo del hombre. Stoma significa boca. Tostoma tu antropo, la boca del hombre. Mire, puede ser o la posesión o la pertenencia, porque la boca es la del hombre, o podría también ser la parte de un todo. Estoy hablando del hombre, pero solamente del órgano de su boca. O puedo también tener la parte de un todo como hoi ischiroi ton anthropon. Hoy y shiroi significa los fuertes. Recuerden que ischiros es adjetivo que significa fuerte. Cuando lo coloco en plural con hoy significa los fuertes. Y luego he colocado ton anthropon. Ton anthropon, ¿cómo lo traduzco? De los hombres. De los hombres. Entonces, si lo traduzco literalmente quedaría así. Los fuertes de los hombres. ¿Cómo podría traducirlo mejor en español para que fuera incluso más clara la relación que estamos construyendo? Me refiero a los hombres débiles. Me refiero solo a los hombres fuertes. Entonces yo podría decir los fuertes entre los hombres. Entonces yo voy a pensar que en un grupo de personas donde hay seres humanos, solo voy a distinguir a los fuertes. Y eso es lo que nosotros llamamos la parte de un todo. En italiano, por ejemplo, y en otras lenguas, como el francés, se utiliza lo que llamamos el partitivo.
que es una partícula que me dice que estoy hablando de una parte del todo. En español, nosotros el partitivo lo construimos de diferentes maneras. En griego se construye a través del genitivo. Cuando yo digo los fuertes de los hombres, estoy diciendo solamente me voy a referir a aquellos seres humanos que tengan como cualidad la fuerza. Pues miren, el caso genitivo sirve para construir el complemento de especificación, que puede ser especificación en cuanto a la posesión, especificación en cuanto a la pertenencia, en cuanto a la parte de un todo, en cuanto a la circunstancia, etcétera, etcétera, porque existen otros tipos de especificaciones, como iremos viendo a lo largo de esto. Nos queda solamente faltando un caso, y es el caso del dativo, que aquí lo voy a colocar. Hay muchos más complementos que se pueden ir construyendo con el genitivo, como hay muchos más casos que se van a poder construir con el dativo, aparte de los que yo estoy mencionando acá. Pero por el momento, estos son los que nos van a ayudar durante nuestros ejercicios de traducciones y demás. Complemento dativo. ¿Cómo sintácticamente se le conoce a aquella palabra que está declinada en dativo? O sea, ¿qué función puede tener? Se le conoce generalmente como complemento indirecto o complemento de término. Complemento indirecto o complemento de término. Y ya te doy la palabra, hijo, dame un segundito acá. Complemento directo o complemento de término. Y mientras el sujeto es el primer argumento que yo puedo sacar preguntándole al verbo quién lo ejecuta, mientras el complemento objeto directo es el segundo argumento que yo puedo sacar cuando le pregunto al verbo qué es lo que se ejecuta, ahora yo encuentro el tercer argumento que puedo entresacar cuando le pregunto a un verbo para quién se ejecuta eso. Lo llamamos indirecto porque, por ejemplo, cuando yo digo yo envío una carta al Redemptoris Mater, por decir esto, el verbo es envío. ¿Quién lo ejecuta? Hay un sujeto, yo. ¿Qué es lo que yo envío? Una carta. Ese es el complemento directo. O el objeto directo porque la acción es que yo tomé una carta, la metí en el correo para enviarla. O sea, la estoy modificando. Ella es la que sufre mi acción. ¿Y para quién es todo eso? Finalmente es para el Redemptoris Mater. Eso quiere decir objeto indirecto. Es un objeto que recibe la acción, pero indirectamente, porque primero la recibe el objeto en cuanto tal la carta, y cuando esa carta llega al Redemptoris Mater, ese es, digamos, el límite. Y por eso también se le llama objeto de término, o sea, ahí concluye la ejecución de la acción. A ver, pregunta, me parece que el Redemptoris Mater tiene alguna pregunta, hijo. ¿Quién me pregunta? Yo, padre, mi nombre es Johan. Hola, Johan, cuéntame, hijo. Yo quería preguntarle respecto al genitivo, porque... Sí. O sea, mi pregunta es si solamente se declina, digamos, el sustantivo, o sea, se le pone, por ejemplo, antropón, o también siempre tocaría poner esa partícula de antes, la que va antes del... El artículo. Sí, es mira. El artículo. El artículo puede no estar. Lo importante es que la palabra siempre declinada en el genitivo. Ah, bueno. Gracias. Listo. Cualquier texto podría incluir o no el artículo. Artículo funciona en parte como funciona nuestro artículo en español. En parte. Pero creo que en griego se utiliza todavía mucho más el artículo porque tiene otras funciones todavía más específicas en contraste con nuestras funciones del artículo. Bien, entonces vamos a decir que el complemento, el dativo, no solo me sirve, por ejemplo, para formar el complemento indirecto, como acabo de proponer en este ejemplo, sino que también me sirve para formar lo que nosotros llamamos el complemento de medio o complemento instrumental.
Esos son dos complementos entre los tantos que el dativo me pueda dar. Por el momento vamos a manejar esos complementos. Y ustedes tienen que estar en grado de identificar tanto el complemento de término, complemento indirecto, o el complemento instrumental, o lo que nosotros llamamos complemento de medio. ¿Por qué tienen que estar en grado de hacerlo? Porque a dependencia de lo que sea una cosa u otra, pues obviamente funciona nuestra lengua. Y a dependencia de qué complemento ocupe, pues definitivamente vamos a saber cómo traducir exactamente. ¿Se acuerdan, queridos muchachos, que cuando estábamos haciendo la declinación de los sustantivos, al final, cuando traducíamos el dativo, utilizábamos diferentes preposiciones? Utilizábamos la preposición para, la preposición con o la preposición por. Pues bien, esas tres preposiciones intentan responder cada una a la función específica que el dativo pueda tener dentro de la proposición o la frase. Bien, vamos entonces a analizar dos frasecitas que yo tengo acá. ¿Alguno quisiera hacer el ejercicio de la primer proposición que tengo ahí en pantalla? Listo, dice ho anthropos. Que toi masdei dooron to teo. Ahora, lo primero que analizo es que, Esteban. El verbo. Bravo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es que toi masdei, que está, bueno, es verbo, está en indicativo. La diástesis. ¿Cuál es el tiempo? Es presente. Sí, indicativo, como dijiste. Indicativo, diátesis es activo. Muy bien. Está en la tercera persona. Sí. De número singular. Del verbo getoimazo. Bravo. ¿Y qué significa getoimazo? Preparar. Muy preparo. Bien, la traduzco. Atención, porque es tercera persona singular. Sí, ¿qué traduciría? Sería prepara. Él prepara, sí. Ahora, una vez yo he cogido el verbo, me tengo que hacer la pregunta clásica para averiguar el primer argumento si existe. ¿Cuál es que es el primer argumento, Esteban? Sería el nominativo, el sujeto. ¿Sería? El sujeto, exacto. El sujeto que tiene que estar, en este caso, en nominativo. Entonces, ¿quién es el que prepara? Sería anthropos. Muy bien. Aquí tengo entonces yo, analicemos anthropos, ¿qué significa? Anthropos, morfológicamente, ¿cómo se describe? Listo, padre. Categoría gramatical, sustantivo. Sí. Está en caso nominativo, es de género masculino. Sí. Número singular. Sí, ¿de qué viene? De anthropos, anthropu, 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 ho. Muy bien, ¿y qué significa entonces esto? ¿Cómo lo traducimos? Hombre. Muy bien, hombre. Antes de hombre, ¿qué tenemos nosotros? El artículo. Muy bien, y aquí entonces lo traduciríamos como. Artículo nominal. Sí, artículo en caso nominativo. En caso nominativo. Singular. Sí. Masculino. Muy bien. Y ahora, ¿cómo lo traducimos? Él. Muy bien. Pues miren ustedes acá que aquí tenemos ya todo lo que es el núcleo del predicado. Y aquí tenemos el sujeto o lo que llamamos nosotros primer argumento. ¿Okay? ¿Ok? Ahora sigamos, hijos. Si hay un primer argumento, es posible que haya un segundo. Vamos a ver si existe el segundo. Si no existe, pues obviamente no buscamos segundo argumento. Te pregunto, ¿hay un segundo argumento? Sí, padre. Hay un segundo argumento que sería dooron. Muy bien. ¿Eres capaz de hacer el análisis de dooron o no? Sí, sí. Ale. Bueno, entonces está
Es sustantivo. Muy bien. Está en caso acusativo. Muy bien. De género, ese es neutro. Muy bien. Sería número, está en singular. Bravo. Bravo. Número singular, ¿de qué palabra viene? Viene de la palabra dooron, doruto. Doru. Aquí la voy a copiar toda completica para que nos vamos acostumbrando a eso. To. Muy bien, ¿y cómo la traducimos? Sería regalo o ofrenda. Muy bien, pongámosle, el hombre prepara una ofrenda. Una ofrenda, voy a poner un regalo. Una ofrenda porque como no hay artículo, entonces puedo colocar una ofrenda. Muy bien. Y ahora me tengo que preguntar, ya tengo el primer argumento. Este sería, como hemos visto hasta el momento, el segundo argumento de nuestra, el complemento directo u complemento objeto. Sería el segundo argumento y te pregunto, ¿hay un tercer argumento, sí o no? No, ya sería el dativo. ¿Y qué es el dativo, hijo? Observa lo que estoy señalando acá. Sí, entonces sería el tercer argumento, sí. Ese es el tercer argumento. Listo, entonces vamos a analizarlo. Bien, sería Dios, que sí. Es Teu. Este Ajá. Es un sustantivo sí. En caso dativo. Muy bien. Género está en género es masculino. Muy bien. De número singular. Sí. De la palabra Teos. Teu. Jo. Sí. Muy bien. Aquí tenemos la palabra. Y entonces, la pregunta que yo me hago es, por ejemplo, en el primer argumento me pregunté quién ejecuta la acción y quedó Joántropos. Sí. Después dije, ¿qué se ejecuta? Prepara, ¿qué es lo que se prepara? Y tú me dijiste, no, ese es el segundo argumento. Y la pregunta que viene en el complemento indirecto es, ¿para quién se prepara? Y ahí me queda el tercer argumento. Entonces, ¿cuál es el tercer argumento? Es todo feo. Que me responde a la pregunta, ¿para quién se prepara la ofrenda? Exacto. En este caso, ¿para Dios. Quién sería? Para Dios. Muy bien, para Dios. Ahí yo tengo, por ejemplo, el complemento indirecto que debe de estar declinado en caso dativo. Si el caso dativo, si no está declinado en caso dativo, yo nunca hablaré de complemento indirecto. Esto es claro. O sea, sintácticamente, los complementos tienen que ir declinados en su caso en específico. Y vamos entonces con Jairo. Lo primero que yo voy a hacer, Jairo, es analizar si la preposición tiene, sí o no, un verbo. Te pregunto, ¿tiene un verbo? No, no tiene verbo. Estoy analizando esta de acá. Queriusa. Pero, analicémoslo, hijo. ¿Cuál es él? ¿Cuál es? ¿Qué categoría gramatical tiene? ¿Es un verbo, modo, tiempo, diátesis? Sí, es de categoría gramatical de verbo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Tiempo presente. Ajá. Es indicativo activo. Sí. De la primera persona al singular. Muy bien. ¿Y qué es lo que significa este queruso tan importante para nosotros? Es proclamar. Sí. Yo proclamo. Proclamo. Yo anuncio. Ahora, vamos a hacer un análisis y todos vayan pensando. El sujeto es lo primero que yo me voy a preguntar, ¿no? Porque yo me tengo que ir preguntando. Ya tengo el verbo. El verbo me ha dicho yo anuncio. Va a preguntarme si hay un primer argumento. Jairo, hay un primer argumento. Recuerda que el primer argumento es el sujeto. En la proposición que estás viendo en pantalla, ¿hay un sujeto, sí o no? Sí, hay un sujeto, pues no está ahí, es como tácito, es un sujeto tácito. Correcto, el sujeto está en el verbo, no está especificado.
Si de pronto existiese una palabra en nominativo, uno podría pensar, quizás este es el verbo, pero no está. Entonces yo ya supongo el verbo. Vamos al segundo argumento, que es lo que se ejecuta, que es lo que yo anuncio. ¿Hay algún segundo argumento ahí? El argumento es el complemento directo que tiene que estar en caso acusativo. Entonces te fijas en la frase si hay alguna palabra que tenga el caso acusativo. ¿Hay alguna palabra que esté declinada en acusativo? Pues yo no veo. Pues si no ves, no hay complemento directo. Hasta aquí llegamos. Lo que tú ves es una palabra que está en qué caso. Vamos a analizarla. Listo. ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo la clasifico según las categorías gramaticales? ¿Lo voy? Sí. ¿Cómo la ese es un sustantivo. Muy bien. ¿Qué caso, género y número? Caso dativo. Muy bien. ¿Qué género? Si no estoy mal, es género masculino. Masculino. ¿Y cuál es el número? Es plural. Pues, muy bien, es plural. ¿De qué palabra viene? De palabra, sí. Sí, pero en griego, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo enuncia el diccionario? Ah, sería logo, logos, digo logos, logo, ou. Logo. Muy bien. Hijo, si está en dativo, yo les he dado a ustedes tres maneras de traducir el dativo. Para, por o con. ¿Tú qué crees cuál sea la preposición mejor para traducir este? Mira lo que dice. Yo anuncio. Sería con. Con palabras. Con palabras proclamo o anuncio. Exacto. Entonces, mira que la cuestión es, si yo no traduzco así, yo podría decir yo anuncio palabras, quedándome como si fuera un complemento directo. Pero he fijado que la palabra palabras está en caso dativo. Y el dativo no forma complementos directos, en este caso, sino indirectos. Entonces, por eso yo tengo que pensar qué clase de complemento es. ¿Es un complemento indirecto? No me da. Pero sí me da como complemento de medio que generalmente se traduce con la preposición con. ¿Cómo anuncio yo? Yo anuncio a través de las palabras o con las palabras. Entonces, el dativo aquí está funcionando como complemento de medio o complemento mental. Jairo, muchas gracias. Listo, padre. Muy bien. Como ustedes ven acá, esos son, en síntesis, como introducción, los diferentes complementos que representa cada uno de los casos. Por eso la declinación es muy importante. Saberse ubicar ayuda tantísimo. Si yo no sé ubicarme, yo voy a cometer muchos errores. Entonces, por eso he hecho todo este ejercicio poco a poco, tratándole de ayudar a cada uno. Hay algunos que ya esto lo saben, entonces no pone ningún problema, pero hay otros que como no lo saben, pues obviamente era bueno aclarar esta situación. Nos queda faltando un solo tema para concluir esta lección, que es como una especie de repaso de esto, y ya seguidita lo haré. Vamos entonces a la iota prima. Iota prima, notas sobre la sintaxis de los casos. Y con esto ya concluimos la quinta lección. Nota sobre la sintaxis de los casos. Esto es como una especie de síntesis de lo que hemos visto hasta este momento. A ver, en español, la parte más importante del discurso es lo que se llama en sintaxis el núcleo del predicado. O lo que nosotros vulgarmente conocemos o más popularmente conocemos como el verbo. El verbo, que es una categoría gramatical, se le llama núcleo del predicado en la sintaxis. ¿Por qué núcleo del predicado? Porque un verbo puede vivir,
digámoslo así, solito, sin necesidad de complementos. Cuando yo digo, por ejemplo, llueve, yo no necesito más. No necesito un complemento, no necesito un sujeto, basta decir llueve y se comprende. Entonces, el verbo realmente se convierte en, digámoslo así, en la parte más importante del discurso. Y al mismo tiempo, en la sintaxis, nosotros llamamos al verbo núcleo del predicado. Recuerden que en el análisis gramatical, las palabras tienen 9 nombres o 8 nombres dependiendo de la lengua. Es decir, se les llama sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, interjecciones, preposiciones, adverbios, conjunciones, artículos, pronombres, etc. Así se les llama en la gramática. Pero en la sintaxis, las palabras tienen otro nombre de acuerdo a la función que ellas cumplen al interior de una frase o de una oración. Esto lo digo porque parece que esos conceptos fuesen como los complejos. La sintaxis es la que estudia a la palabra dentro de una frase o de una oración, o lo que es lo mismo, dentro de una proposición. Entonces, dentro de la proposición, al verbo lo llamamos núcleo del predicado, o sea, la parte central, y que a su vez, en español, es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Pues porque el verbo crea una serie de relaciones entre los elementos que constituyen a la proposición. La semana pasada le hacíamos preguntas al verbo y haciéndole preguntas al verbo lográbamos deducir cuál era el sujeto, cuál era el complemento directo, indirecto, complementos específicos y etc. O sea, en español y también en parte en griego, sin un predicado es imposible construir una oración que tenga un sentido completo. ¿Por qué digo que esto en parte se cumple en griego? Porque en griego puede existir el hecho de que hayan proposiciones, pero con verbos tácitos. Es decir, ¿qué es un verbo tácito? Para quien no lo recuerde o para quien no lo sepa, es un verbo que no aparece dentro de la proposición, pero que se supone y tendría que estar. Pongo un ejemplo en español. En español, con el verbo ser o estar, yo digo... Yo soy Juan David. En español, yo soy Juan David. En griego, podríamos construirlo de dos maneras. Diciendo exactamente eso, es decir, en griego, yo soy Juan David. Ego, eimi, Juan David. Hemos visto esas dos cosas primeras. O simplemente omito el verbo. Diciendo, yo, Juan David. Ego, Juan David, quitando el verbo ser o estar. Eso no se puede siempre en griego. En griego hay una serie de dinámicas que me dicen a mí cuándo se puede una cosa de estas o no. Pero lo que quiero decir es que en griego puede aparecer escrito el verbo, pero a veces también puede desaparecer el verbo. O por ejemplo, el verbo podría estar al inicio de la frase o al final de la proposición o al final de un conjunto de proposiciones y haber solo un verbo para todas las otras proposiciones. Eso lo hace San Pablo en sus cartas. Cuando ustedes las vayan a estudiar, si siguen estudiando griego, se van a dar cuenta que a veces San Pablo escribe todo un párrafo y el verbo lo coloca por allá al final. Entonces uno lee una cosa que uno a veces no sabe cómo qué comprender y le toca uno esperar hasta el final para poder entender qué era lo que estaba queriendo decir San Pablo. Eso pasa en el griego. Pasan este tipo de cosas. Por eso acá yo hago la anotación en español, lo más importante es el núcleo del predicado. En parte, esto es importante en el griego, pero en parte no, porque a veces en el griego el predicado o su núcleo, perdón, el núcleo del predicado o verbo no aparece. En todo caso, cuando aparece, pasa lo mismo que en español, es importantísimo, porque el verbo en griego también crea una serie de relaciones que nos ayudan a comprender cuál es la función de las distintas palabras en esa proposición. Entonces, esto que yo estoy proponiéndoles acá a ustedes para aclarar las dudas de algunos y de pronto otros como algo nuevo, lo voy a aclarar más con esto que les propongo acá. Miren, cada oración está construida en torno
al predicado. O sea, está el núcleo del verbo, el núcleo del predicado, el verbo, y alrededor de él se construye todo lo otro, al cual se unen todos los elementos que responden a las preguntas necesarias para dar a la proposición un sentido completo. Si yo, por ejemplo, digo, yo envío, me queda como faltando algo, como que la mesa sigue coja. Tendría que proponer algo más. Yo envío una carta para poder que tenga un sentido completo. Todo eso lo propone el verbo. O sea, si yo digo llueve, basta, yo no necesito decir nada más. Pero hay verbos que necesitan de más complemento. O sea, cada verbo tiene como su propia manera de comportarse. Cuando en el subtítulo anterior usaba el término argumento, primer argumento sujeto, segundo argumento el objeto, complemento directo, tercer argumento el complemento indirecto u objeto indirecto, cuando yo digo argumento, yo me estoy refiriendo a los elementos que constituyen la proposición. Fíjese que nada más he llamado argumento al sujeto, al complemento directo y al complemento indirecto. Los otros no son realmente argumentos. ¿Por qué? Porque los demás, es decir, el caso genitivo, el caso vocativo, no necesariamente dependen del verbo, porque se pueden pegar a cualquier otro elemento. Entonces, los argumentos son aquellas cosas que dependen única y exclusivamente de lo que nosotros llamaremos el núcleo del predicado o verbo. Entonces, diciendo esto, atiendan a eso, porque entonces ni el genitivo es un argumento, ni el vocativo es un argumento. Son complementos cada uno, o de especificación o de vocación, como los hemos llamado. Además, argumento, cuando digo argumento, es decir, los elementos constitutivos de una proposición, además recuerden que pueden ser determinados haciendo ciertas preguntas al núcleo del predicado. Entonces yo aquí voy a presentarles las preguntas. ¿Para qué les presento las preguntas? Porque algunos de ustedes todavía se confunden en cuanto a determinar los diferentes argumentos. Entonces yo voy a proponer el mismo ejemplo para que sobre él giremos. Juanthropos hetoimazei doron to theo. Recuerden, el hombre prepara una ofrenda a Dios o para Dios. Lo primero que tengo que hacer en el ejercicio de análisis sintáctico es determinar cuál de estas palabras es el verbo. Y bueno, ya lo acabo de decir porque lo acabo de traducir. El verbo es este. Entonces, cuando yo tengo la frase, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la acción que se está comunicando? O recuerden que es que el verbo tampoco es solo una acción. El verbo también puede ser un estado o puede ser un devenir. Cuando yo digo yo soy bueno, soy, habla de un estado o de un devenir. O por ejemplo, yo seré actor. Eso habla de un devenir. Entonces yo lo primero que me pregunto cuando veo una frase es cuál es la acción, el estado o el devenir que se está ejecutando. De esa manera yo puedo determinar cuál es el verbo o el núcleo del predicado. Y como ya lo sé, en este caso, el núcleo del predicado, pues entonces lo voy a señalar o lo voy a tener en mi mente señalado para poder hacerle a ese verbo o a ese núcleo del predicado las otras preguntas que me van a mí a ayudar a determinar los demás argumentos. Entonces, teniendo el núcleo del predicado, hagámonos la primera pregunta que nos va a llevar a descubrir el primer argumento. ¿Cuál es la pregunta que uno generalmente se hace? Esta es una manera de preguntar, podrían ser otras, pero yo les propongo estas que tienen acá. ¿A quién se refiere la acción? Podría ser una pregunta que yo le hago al verbo. ¿El verbo a quién se refiere o a qué se refiere? Porque también puede ser una cosa. O mejor, ¿quién cumple o ejecuta la acción? ¿Quién o qué cumple o ejecuta la acción? ¿Quién o qué cumple o ejecuta la acción? Y ya la voy a utilizar, voy a hacerme una pregunta, pero más desde ya desde el mismo vocabulario, porque como hetoimazei significa preparar, yo me voy a preguntar, ¿quién prepara? Como yo
La respuesta de estas, de alguna de estas preguntas me va a mí a responder o a señalar cuál es el primer argumento o sujeto de la proposición. Y ustedes se tienen que acordar que el sujeto en griego, al menos en este estadio o en este momento de nuestro aprendizaje, tiene que estar en qué caso. ¿Alguno se acuerda en qué caso debe de estar el sujeto? Nominativo, padre. Nominativo. Entonces yo tengo que buscar al interior de la frase esas claves. ¿Cuáles palabras de estas están en nominativo? Obviamente todas esas palabras las conocen ustedes. Entonces, una vez yo me hago esta pregunta, debo determinar el sujeto. El sujeto tiene que estar en nominativo. Entonces voy a buscar al interior de la proposición palabras en nominativo. Me voy a encontrar, la primera es nominativo, pero también doron es nominativo. Tiene una terminación. El problema de doron... Doron, recuerden que es un sustantivo que viene de doron, doru, to. O sea, es una palabra neutra. El problema es que puede ser nominativo, puede ser vocativo o puede ser acusativo. ¿Qué hago yo ahora? Empiezo a descartar. Me dice, prepara. ¿Quién prepara? ¿Quién ejecuta la acción? Entonces voy a decir, una ofrenda. Una ofrenda ejecuta la acción. Una ofrenda prepara, pero me queda sobrando otro nominativo. Entonces yo tengo que empezar a reflexionar. ¿O no será mejor que el sujeto es hombre y doron no está en nominativo, sino que está en acusativo? Pues porque nominativo y acusativo neutros tienen la misma terminación. Porque es más razonable decir el hombre prepara esto. Entonces es así como elucubrando o analizando la frase, yo logro descubrir que Joánthropos es el sujeto. Miren, he señalado el verbo con la sigla NP, núcleo del predicado. Le he hecho una pregunta o una serie de preguntas al verbo o al núcleo del predicado y he logrado rastrear ahora el sujeto. ¿Quién? ¿A quién se refiere la acción? Al hombre. ¿Quién cumple, ejecuta esta acción? El hombre. ¿Quién es el que prepara? Joántropos, el hombre. Ya tenemos nuestro primer argumento. Para llegar al segundo argumento, al verbo le voy a hacer la otra serie de preguntas. ¿Cuáles preguntas pueden funcionar? Puede funcionar, por ejemplo, esta. ¿En qué o en quién se ejecuta la acción? En este ejemplo podemos decir ¿qué prepara? El hombre prepara. ¿Qué prepara el hombre? Entonces me voy a ir a las palabras que me quedan. Puede ser esta doron, porque ya dijimos que puede ser nominativo. O podría ser esta toceo, que está en caso dativo. Ahora, la pregunta que yo hago a ustedes es, cuando yo me hago esta formulación en qué o en quién se ejecuta la acción, en este ejemplo que prepara, eso me va a dar a mí como resultado el objeto directo o el complemento directo, es decir, el segundo argumento. Pero la pregunta que yo les hago a alguno de ustedes que se acuerde, ¿el objeto directo o el complemento directo en qué caso tendrían que estar? Acusativo, Ari. Bravo. Acusativo. Bravo, en acusativo. Entonces, si está en acusativo, yo tengo necesariamente que descartar la última expresión, porque la última expresión está en qué caso. Dativo. En dativo. Entonces, con ello, yo ya sé deducir cuál es, digámoslo así, el complemento directo o el objeto directo. Que recuerden, es allí donde recae directamente la acción, es decir, lo que primero afecta la acción. El hombre prepara. ¿Qué es lo que está preparando? Una ofrenda. Es lo que directamente está afectando. La acción se ejecuta en la ofrenda. Es como cuando yo digo, yo como una manzana. Manzana es lo directamente afectado por el verbo comer. Habiendo respondido entonces en qué o en quién se ejecuta la acción, porque también podría ser una persona, así como que una persona, pues en griego se puede. En griego puede existir por ejemplo, esta expresión. Dios envió un profeta. ¿Dónde se cumple el verbo enviar? ¿Cuál es el objeto del verbo enviar, el objeto directo? Exactamente, profeta. Dios envía a un profeta. ¿A qué o quién
¿En qué o en quién se ejecuta la acción? ¿O qué envía? Dios envía un profeta. Es así como nosotros llegamos al complemento directo, objeto directo, que ustedes pueden señalar aquí como OD o CD. Yo voy a escoger simplemente una para no llenarme de abreviaturas. Le voy a poner complemento directo. U objeto directo, es lo mismo, no nos tenemos que preocupar por los nombres, pero al menos comprender las distinciones entre los nombres. Me queda faltando una cosa. Y yo le voy a hacer una última pregunta al verbo. Atención, un verbo no necesariamente tiene que tener todos estos elementos. Ya proponía yo el ejemplo del verbo llover en español, llueve. Llueve, puede ser las nubes, puede ser quién sabe qué, los ojos tuyos llueven lágrimas, bueno, como quieras. Pero la palabra llueve no necesitaría realmente para comprenderse ningún otro argumento. Entonces un verbo puede tener el primer argumento, un verbo puede tener dos argumentos, el verbo podría tener tres argumentos. Eso podría ser. No nos tenemos que preocupar por cada argumento. Es decir, pero si yo veo toda la proposición, tengo que tratar de intuir a nivel de la sintaxis cuál es la función que cada palabra de esa proposición desempeña. Ahora vamos a hacernos la última pregunta. ¿Qué podría ser la siguiente? ¿Para quién o con qué se ejecuta la acción? ¿Para quién o con qué se ejecuta la acción? En este ejemplo yo les propongo que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Para quién se prepara? El hombre prepara una ofrenda y me pregunto, ¿para quién la prepara? Cuando yo respondo a eso, estoy hallando el tercer argumento, o como nosotros lo llamamos, objeto indirecto o complemento indirecto, o si ustedes se fijan en la teoría que estudiamos la semana pasada, complemento de término. Cualquiera de las tres está bien, objeto indirecto, complemento indirecto u objeto o complemento de término. Eso es indiferente. ¿Por qué lo llamamos objeto indirecto, complemento indirecto? Porque el verbo para llegar a ese punto tiene primero que pasar por el objeto directo. Entonces lo otro se vuelve indirecto. ¿Por qué lo llamamos completo, complemento de término? Porque en él termina la acción. Si yo digo, Dios envía un profeta al pueblo, ¿dónde termina la acción enviar? Enviar directamente profeta. ¿Y dónde termina esa acción? ¿El profeta dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde tiene o hacia quiénes tienes que ir? Hacia el pueblo. Entonces, ahí termina la acción. Por eso se le llama objeto indirecto, complemento indirecto o complemento de término. Entonces, me hago la pregunta, ¿para quién se prepara la ofrenda? Y obviamente, una cosa, para que yo pueda hallar el objeto indirecto, el complemento indirecto o complemento de término, la palabra o las palabras, porque también podrían ser varias, ¿en qué caso o en, tendría que estar? Dativo. En caso dativo. La única expresión, las únicas expresiones que, no, que nos quedan son estas dos. Y entonces, helo aquí, dativo. El hombre prepara una ofrenda a Dios. Aquí puedo colocar cualquiera de las siglas, OI por objeto indirecto, CI por complemento indirecto, o incluso aquí no lo coloqué, CT por complemento de término. Realmente es una cosa básica lo que yo estoy explicando, porque a la hora de escribir no es que escribamos siempre de la misma manera, tan clarito todo. Pero esto es el primer ejercicio y en el primer semestre se propone la traducción de proposiciones que son simples, como esta. Entonces no hay por qué desesperar en el examen final, porque esto es simplemente esto es muy parecido al español. En griego, obviamente, recuerden que el verbo podría ir al principio o podría ir al final. En el examen eso sí va a pasar, que yo les desorganice el orden de la frase. Para que ustedes sigan es el orden de las relaciones. Primero busco el verbo, al verbo le hago las preguntas y con las preguntas logro rastrear cada uno de los argumentos.
voy a cambiar esta expresión, tofeo, y la voy a cambiar mejor por esta, por logois. Voy a volverme a hacer una pregunta. ¿Para quién o con qué se ejecuta la acción? Mire que ahorita respondíamos a la pregunta ¿para quién se ejecuta la acción? Es decir, ¿para quién se prepara la ofrenda? Pero también habíamos dicho que el caso dativo se puede volver el complemento instrumental o complemento de medio. Yo tengo que diferenciar entre complemento indirecto, entre complemento de término o complemento instrumental o complemento de medio. Es decir, porque a veces con el dativo no se nos quiere decir simplemente hacia quién va dirigida la acción o en dónde termina la acción, sino con qué se ejecuta la acción. En este caso, con qué se ejecuta la acción, es decir, con qué se prepara la ofrenda. Entonces tenemos el término logois. Logois, alguno por favor que me ayude el que quiera para que hagamos entonces el análisis morfológico. No es una palabra difícil porque ustedes ya la conocen muy bien. ¿Quién me quiere ayudar con el ejercicio de logois? Yo, padre. Dale, hijo. Logois, ¿qué categoría gramatical es? Sustantivo. ¿Cuál es el caso del sustantivo? Dativo, muy bien. ¿Cuál es el género? Yo creo que es neutro. No, hijo, es masculino. Logos, logu, ho. Viene de esa expresión, logos, logu, ho. ¿Cuál es el número, hijo? Plural. ¿Y cómo traduzco sin ver la frase? O sea, por fuera de la frase, ¿cuáles son las posibilidades que tengo para traducir un dativo? En este caso, dativo plural. Para unas palabras. Para unas palabras o... O con unas palabras. Bravo. Entonces, mira que yo tengo dos posibilidades en la traducción. O para unas palabras o con unas palabras. Cuando yo la expresión la debo de traducir por sentido con la preposición con unas palabras, entonces ya me estoy refiriendo es al complemento instrumental o lo que es lo mismo, complemento de medio. Es decir, el medio a través del cual se ejecuta la acción o el instrumento a través del cual se ejecuta la acción. De esta manera, ¿cómo traduciríamos, mijo? ¿Cómo traducirías la frase tú completa? Bravo, bravo. O sea, la ofrenda es una ofrenda de palabras. Y entonces a esto lo llamaremos mejor complemento instrumental o complemento de medio. Para que lo veamos al final, entonces tenemos la misma frase, simplemente cambié el objeto indirecto, complemento indirecto acá, porque el primero es un complemento indirecto o complemento de término, el segundo es también un complemento indirecto, pero en este caso de medio o de instrumento. Complemento indirecto, medio instrumental. Habría que decir todo eso para especificar que el complemento indirecto además tiene la función de ser un instrumento o de ser un medio.